El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, anunció el lunes que ordenó la presencia indefinida de policías y militares en la penitenciaría del litoral en Guayaquil, donde 68 reos murieron el pasado sábado en enfrentamientos entre bandas rivales vinculadas al narcotráfico. En un mensaje a la Nación en cadena nacional, el mandatario afirmó que asumirá la coordinación nacional de las fuerzas del orden para hacer frente a la crisis carcelaria que atraviesa el país sudamericano desde hace algunos meses. Las fuerzas del Estado estarán presentes de manera indefinida en dicho centro carcelario para ejecutar acciones de control de accesos de los perímetros externos e internos y todo lo necesario para imponer el orden. Lasso, que asumió el poder hace 6 meses, apuntó que la seguridad ciudadana pasó a ser la prioridad número 1 de su gobierno. He ordenado un masivo operativo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con más de 1,000 efectivos que han asumido el absoluto control del sistema penitenciario en Guayaquil. El mandatario agregó que ha dado su más firme respaldo a las Fuerzas Armadas y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, para ejecutar las estrategias necesarias a fin de recuperar el control en las cárceles. Lasso subrayó que lideró una reunión con las autoridades de todas las funciones del Estado, con las que se acordó ejecutar acciones conjuntas para enfrentar la crisis penitenciaria. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.